El Ayuntamiento de Llaisa ha solicitado al Cabildo de Lanzarote la retirada de la declaración de horario especial de zona turística vigente desde 2014, que en la práctica restablece los horarios de apertura y cierre de los locales de ocio en Playa Blanca. Con esta iniciativa, Llaisa pretende favorecer la tranquilidad ciudadana y mejorar el ambiente de convivencia adoptando varias medidas, entre ellas un estudio sobre mediciones de ruido en zonas de ocio de Playa Blanca. Se ha decidido desde el Grupo Gobierno volver a retomar la ordenanza municipal en la que se establecen los horarios en que pueden estar abiertos los locales según los grupos que son, y lo llevamos lo publicamos en el boletín, y ya desde ayer, antes de ayer o estos días, ya es operativo. Y lo que se pretende sobre todo es regular un poco el cierre de los locales y a la misma vez pues favorecer en este caso al descanso de los vecinos, evitando los ruidos a altas horas de la noche. Si los locales no cumplen con la normativa, podrían ser sancionados económicamente de hasta 15.000 euros o la suspensión temporal de la actividad. Si no cumplen, probablemente la policía tomará nota, se harán los trámites necesarios, se les dará pues los trámites de audiencia que estiman la ley oportuna, y si fuese necesario tomar alguna medida más grande, como puede ser una sanción, claro que así lo hará el ayuntamiento si no respeta en este caso la ordenanza. Por otra parte, según explican desde el ayuntamiento, los espectáculos o cualquier otra actividad quedan autorizadas para abrir desde las 9 de la mañana a 1 de la madrugada.